Hola, muy buenas noches. Estamos nuevamente esta tercera temporada de programa de Todo Un Poco a través de Hola Aconcagua, el canal de YouTube. Y bueno, a diferencia de otras veces, hoy tenemos el agrado de estar, o sea, tengo el agrado, mejor dicho, de estar muy bien acompañada, y más encima va a ser por toda la temporada de este programa, así que más genial todavía. Bueno, voy a presentar al tiro a mi, podría decir, no sé si panelista, porque como me va a acompañar, yo creo que va a ser coanimador. Déjame panelista para no tener tanta panelista. Responsabilidad. Panelista, pucha, ya. No va a poder faltar entonces igual. No, bueno, no, voy a presentar de inmediato a Felipe Armas, que está con nosotros acá. Gracias, y le vamos a dar un aplauso, eso sí, ¿eh? Gracias. Por favor. Gracias, gracias. Gracias a todos, qué bonito recibimiento. Buenas noches. Buenas noches. Esta cosa de transmitir en vivo a mí me encanta, porque es lo que tienes que hacer, lo que es, y no tiene la posibilidad nadie de editar. Y no hay posibilidad de equivocarse. No, y aquí uno podría hacer las cosas más increíbles en público y en vivo. Y te digo que la responsabilidad de tener un programa en vivo como lo tienes tú es muy grande. Es muy grande. Es responsabilidad. Mira, son las... Como soy un poquito corta de vista, mejor veo en el celular. Son las 10:16. Mira, yo voy a ver si puedo apagar mi... Porque ponte tú que me llame alguien por teléfono. Se puede contestar también. Bueno, el celular no lo tiene mi querida Janet. Oye, sí, igual quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están siguiendo a través de Hola Aconcagua. Sí. Y bueno, no se vayan del canal porque vamos a tener temas bien interesantes. Así que, ¿sabes qué? Yo tengo mucha curiosidad porque mucha gente te conoce. Sí. Sabe que tú eres... Pero porque yo me conozco poco, digamos. ¿Tú te conoces poco? Yo creo que sí. A veces siento que me conozco poco en algunas cosas. En algunas cosas no sé cómo voy a reaccionar. Más o menos, uno no se conoce tanto. Y además, como uno está siempre metido en personajes, al final no sabe mucho quién es. Pero ahora tú no estás en un personaje, ¿sí? No, ahora no. Ah, ya, me había asustado. No. Porque no, tengo unos cachitos. Además, si estuviera ahí, no te darías cuenta, porque supone que... Me engañaría al tiro. O sea, no sé si engañar, es pero... Es posible, no sé. Pero yo, por ejemplo, dependo mucho siempre del estado de ánimo. Entonces, de repente, porque tú hay algo que me gusta mucho y seguramente mi estado de ánimo es diferente. Te pongo un ejemplo... Un ejemplo, a ver, de repente me gustan las películas de westerns. Y supongo que las películas de westerns me hacen sentir como un poco como Doc Holliday o como Wyatt Earp, yeah, o como ese tipo de pistolero que había en el oeste. Y supongo que cuando entro a un lugar y estoy pensando en esas películas, algo en mí muy ínfimo debe cambiar. Y yo creo que todo el mundo, porque todo el mundo tiene roles en la vida, va cumpliendo roles. Y uno no es siempre igual. No es siempre igual, ¿eh? Son etapas, por ejemplo, también. No, porque pasa que tú no eres lo mismo igual con tu marido, que con tu hijo, que con tu padre, que con tu abuelo. Uno, claro, porque no tengo ni padre, no tengo abuelos tampoco, entonces... Ah, no, bueno, en el caso tuyo, yo no tampoco, se murieron hace 30, 40 años todos. Pues, no, sí. Pero sí es cierto que no se comporta porque es distinta también la relación. Por ejemplo, con la suegra y con un amigo no es lo mismo. Claro, pero tú sigues siendo la misma Jael Martínez, ¿entiendes? Pero uno reacciona diferente frente a cada estímulo. Claro. Más o menos en cómo uno es, más o menos. Oye, y bueno, vamos a ir. Dale, yo quiero dale. Hacerte una pregunta que siempre me ha causado curiosidad. Sí. ¿Qué te hizo llegar a ser actor? O sea, primero, ¿cuándo fue la primera vez que tú hiciste algún personaje o saliste en alguna obra de teatro, televisión? ¿Qué fue la primera vez que... ¿Cuál fue la primera vez? Yo hacía personajes en mi casa, en mi barrio. Hacia 1968, 69, 70 y antes también, hacíamos obras de teatro. Entonces esas obras de teatro que hacíamos nosotros las presentábamos frente a los papás, ¿ya? Y amarrábamos a los viejos a la silla para que no se fueran, porque era una lata. ¿Pero eso era como en el colegio? No, en la casa. ¿En la casa no? Es que... ¿Qué les pasó? Estamos tratando de conversar, que estoy... No, lo que te decía... Está mandando muchos saludos por YouTube. Me perdí. Ya, tú me contabas que estás haciendo obras de teatro en tu casa con la gente de ahí, que te gusta hacer personajes y amarrar a las personas a la silla para que te vieran, a tus papás, por ejemplo. Claro, porque nosotros no cobrábamos entradas, lo que fue una tontera, porque habíamos ganado plata. y mi papá obviamente me quería mucho, mi mamá igual, y yo invitaba a los amigos de la cuadra a actuar. Yo sentía que era actor, pero ¿sabes qué pasa, Jael? Yo era muy tímido cuando niño. De hecho, te voy a contar una anécdota. Una vez estaba yo en la iglesia, pues yo era campanillero. ¿Sí? De misa.
de otra cosa. Ah, ya. Campanillero. Entonces, estaba en mi colegio, yo, que era un colegio muy bonito, y resulta que en ese colegio, el padre, Antonio, me acuerdo, ¿ya?, me decía que yo tocara las campanas y yo no le chuntaba nunca con las campanas. O sea, el padre se paraba, yo tili tili, el padre se bajaba, yo tili tili. O sea, me miraba con la cara de odio. ¿Y las campanas se tocaban en algún tiempo determinado? Claro, pues cuando levantan las... No sé, pues todavía no aprendo. ¿Ya? Han pasado 50 años. Y el año 66, en el invierno del 66, me hicieron leer. Porque yo me echaron de campanillero porque no servía para nada. Entonces me hicieron leer y tú sabes que estas las epístolas famosas, las epístolas, o el salmo que dijo, y Dios dijo, y se abrió la, qué sé yo, las nubes, y dijo Dios, Moisés, darás estas leyes a tu pueblo, y todo eso. Bueno, y resulta que yo estaba aterrorizado, Jael, aterrorizado, y pasé una semana en mi casa aterrorizado, marcando la Biblia. Porque tenías que leer el día... Porque yo tenía que leer y yo sentía que los feligreses de la iglesia era público. Yo no sentía que eran gente de la iglesia, como público. ¿Quién? Claro. Yo le dije al padre, ¿cuánto público vamos a tener? Me dijo feligreses, dijo, es lo mismo, le dije, padre, es lo mismo. Bueno, y yo marqué a él mi Biblia, precisa, la marqué, y la ensayé durante 3 días y estaba aterrorizado durante 3 noches. ¿Y eso qué día era? ¿El día domingo, me imagino? No, el día viernes, teníamos la iglesia nosotros el día viernes al salir del colegio. Entonces, de repente, yo... ¿El domingo, me imagino? No, el día viernes, teníamos la iglesia nosotros el día viernes al salir. ¿Ya? El padre entra a esta, me pone a mí a leer, y de repente, yo agarro la Biblia y abro justo en la página. O sea, hasta ese momento iba perfecto. Mi corazón saltaba. Mi corazón hacía pa, pa, pa. Bueno. Qué complicado. Complicado. Leer en esas sufrir así, ¿no? Sí. Y de repente abro el libro, yo lo abro, y entra von Moltke, un profesor como de 2 metros que había de afuera, con un viento huracanado que venía de afuera, porque había tormenta ese día en Santiago. Entraron hojas a la iglesia, hojas, y entró viento, y entró parte de lluvia. Y la Biblia me hizo... Y no encontré más la hoja. Entonces ahí el padre, me acuerdo que se acerca a mí y yo empecé así a mirar, a tiritar. Y me pasa la Biblia y sigo tiritando yo. Y el cura me dice, ahora Felipe puedes leer. Y yo estaba tan aterrorizado con esta cuestión, con la Biblia así, que no fui, escúchame Javier, no fui capaz de pronunciar una palabra. Dije, el Señor... 2000 personas ahí. Y era niño del colegio. No, era gente, eran los papás. Los papás de los niños. Bueno, yo me aterroricé y no pude hablar. Y el cura me hizo así en la cabeza. Y me dijo, puedes ir a sentarte, Felipe, no hay problema. Yo me fui a sentar y me sentí el tipo más avergonzado de todo el mundo. Frustrado, me imagino. Frustrado también. Y dije, ¿qué puedo hacer para superar esta cuestión, esta vergüenza? Yo le tenía mucho miedo al ridículo, Jael. Le tenía mucho miedo al ridículo. Cosa que hoy día no le tengo nada de miedo al ridículo. ¿Y de qué edad más o menos era? Tenía 9 años yo. Ah, igual chiquitito. Y me fui por la calle caminando y pateando hojas, porque estaba enojado. Y me acuerdo que corrí por la calle Alcántara, y llovía, y levanté mis brazos al cielo y dije, cuando pegué un salto frente a la casa de una amiga, que era bien bonita, a Loreto, y pegué un salto y dije, algún día van a tener que pagar para oírme hablar, dije. Y cuando llegué al suelo dije, tengo que ser actor. Y fui actor. Gracias a ahí esa... Ahí se te ocurrió... Sí. No, lo que pasa es que, mira, en esa época uno veía mucho cine. No estaba la cosa de ahora, que televisión en colores no había. Uno veía mucho cine, veía... Y la verdad, las cosas que yo vi, películas grandiosas. Vi Ben Hur, por ejemplo, en el cine Gran Palace. Vi Lawrence de Arabia con Peter O'Toole en el cine El Golf. Entonces, cuando tú veías esas películas, pues decía, bueno, yo quiero ser eso, quiero ser actor, quiero ser un aventurero, quiero ser todo. Yo quería, Jael, ser todo, quería ser médico, quería ser capitán de algún buque en otra época. Pero, ¿qué puedo ser? Pero líder. Era bien líder yo, bien líder, y era bueno para contar historias. Yo creo que los actores nos caracterizamos por saber contar una historia. Si el actor no sabe contar una historia, no es actor, es repetidor de texto. O sea, historias. A partir de ese episodio que te pasó en tu vida...
tú dijiste... Pero después mi mamá murió, el año 74, y yo tenía 16 años, y ella quería que yo estudiara leyes y fuera diplomático. Ya. Y la verdad, las cosas que... La verdad es las cosas que entré a Universidad de Chile a estudiar leyes, un poco por ella, un poco por el recuerdo de ella, ¿no? Un poco por cumplir con ella y cumplir con mi padre, pero yo adentro de la universidad, la Chile es bastante complicada, y yo era hubiera sido un buen abogado, yo creo, pero me gustaba ser actor. Pero entraste a estudiar leyes y saliste de la carrera. 3 años estuve. Ya. Y finalmente tenía una prueba con Álvaro Quintanilla Mesa, que a lo mejor no lo está viendo porque vive en la quinta región. Y me acuerdo que iba con un bolsito, fue el 29 de junio de 1979, era un día viernes. Nunca me voy a olvidar. Y yo voy con mi bolso y él me dice, entre armas a dar su prueba. Y yo lo miro y dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿A quién engaño? ¿A quién estoy engañando? Yo no soy abogado, yo quiero ser actor. Le dije, señor, le dije, uno era muy respetuoso con los profesores, le dije, señor Quintanilla, no voy a entrar. Y él me dijo, armas, me dijo, eso significa su salida a la universidad. Yo me acuerdo que lo miré y le dije, lo sé, señor, lo sé. Me di vuelta con mi bolso rojo, nunca voy a olvidar ese bolso, y nunca miré hacia atrás, nunca volví. Pero le agradezco a él siempre la enseñanza que me dio en Derecho Civil y parte en Derecho Procesal también. ¿Y qué pasó con tu familia? Y cuando tú le dijiste a tu papá, porque haber entrado a la Universidad de Chile, nunca le dije, es súper difícil, me imagino. Nunca le dije a mi papá que me habían que yo me había ido a la universidad. Le dije que me habían echado por flojo. Porque mi papá si no me mataba. Y me acuerdo haberle dicho, papá, yo quiero ser actor. Mi papá me miró y dice, ¿qué es eso? En Chile, que voy a morir de hambre, me dijo. Entonces dije, sí, yo quiero estudiar eso y todo. Y mi papá se aferró al volante del auto y me sintió fracasado. Yo sentí que él sintió el fracaso mío y siento que me empezó a mirar como alguien que estaba fracasando. Y eso, o sea, me dolió mucho. Como que perdí un hijo en realidad. De repente los papás ven así... Él me quería mucho, pero yo sentí de alguna manera que él esperó más de mí siempre. Esperaba que yo fuera más. Abogado o ingeniero, o qué sé yo, y creo que lo desilusioné, pero finalmente pasaron los años y mi papá quiso que yo fuera, en realidad nunca quiso que yo fuera actor, yo actué después de que mi papá murió. Ya. Y mi papá un día me pasó la mano, ya estaba a punto de morir, quedaba una semana, 2 semanas, yo lo cuidaba mucho a él, porque lo quería mucho y lo sigo queriendo igual, y mi papá me pasa su mano vieja, ya no tenía fuerza esa mano. Y me dice, Felipe, me dice, siempre creí que tienes talento para actor. A ver si alguna vez haces fortuna en la televisión, me dijo. ¿Y ahí tú en ese tiempo no pensabas todavía estar en televisión o ya está un poco incursionando? Estaba incursionando, pero no pensaba. Y me acuerdo que me soltó la mano. Como que me dio permiso para ser actor, para dedicarme a lo que me gustaba. Y nunca me voy a olvidar de ese día, de esa mañana. Porque después me dijo, Felipe, está de día, me dijo, de noche, es de noche, ¿verdad? Era de día, pero él se estaba quedando ciego. Ajá. Y le dije, sí, papá, es de noche, no quería que sufriera. Fue muy, muy, muy fregado la muerte de mi papá, me dolió mucho, y la muerte de mi mamá también. Fueron igual, me imagino, ¿y tú qué edad tenías cuando murió tu papá? Cuando murió mi mamá, yo tenía 16 años. ¿Ya? Y cuando murió mi padre tenía 33 años. Ya era un hombre grande ya. Y entré a la televisión a actuar y me fue muy bien. Como que mi papá me guió desde el cielo, ¿me entiendes o no? Como que me guió, me saqué un premio después de todo, pero nunca me vio actuar. Y yo quería a mi papá haberle regalado muchas cosas. Yo empecé a ganar dinero en televisión, me fue muy bien. Y nunca pude regalarle cosas a mi papá. Claro. Le regalaba cosas. Un libro viejo, le regalaba lo que podía, pero nunca pude regalarle un lindo televisor, un viaje al extranjero, y eso me dolió siempre, no haber podido regalarle cosas a mi viejo, a mi papá. Bueno, ¿y tú tienes más hermanos aparte de...? Sí, pero yo soy hijo único de mi madre. Ajá. Mi mamá es el segundo matrimonio de mi papá. Mi papá se casó primero el año 42 y el 53 murió su mujer.
y en el año 56 se casó con mi mamá, que el segundo, entonces yo soy hijo único del segundo matrimonio. Tengo dos medios hermanos a quienes considero hermanos, Francisco y mi hermana Alicia. Mira, yo nunca, mira, venir a, en San Felipe acá a contar mi historia, tú sabes que esta historia yo no le he contado antes. Lo de la muerte de mi papá, de mi mamá, le tomé la mano a mi papá y todo. No sé por qué en esta escenografía o contigo me dieron ganas de contar, acá en San Felipe. A lo mejor tiene algún vínculo ahora acá en San Felipe. Sí, bueno, yo siento que la gente acá, a diferencia de otras partes, bueno, de hecho me estoy haciendo una casa porque me enamoré de esta zona hace muchos años, pero en Rinconada. ¿Tú siempre has sido de acá, de la quinta región? No, yo nací en Santiago, me fui a vivir afuera y después me fui a vivir a la quinta región durante toda mi vida, Valparaíso, Viña, Reñaca, y después conocí dos lugares que me encantaron. Tengo que ser súper honesto. Bueno, toda esta zona del Valle de la Aconcagua, que era de Michimalonco, o sea, que no era tonto Michimalonco. Tiene mucha historia de acá que me va a tener que contar porque yo no estoy muy al tanto. Michimalonco era dueño de todo esto cuando llegó Valdivia y llegó Jerónimo de Alderete. Y era un valle verde precioso como es hoy día, y Michimalonco no lo soltaba, no lo quería soltar. Cuando llegó Valdivia, pensó hacer acá la capital de Chile, de la Capitanía General de Chile, porque sabían que aquí no había oro los españoles, si no había oro no les interesaba mucho. Pero Valdivia, que se vino con Inés de Suárez y Jerónimo de Alderete y algunos otros, dijeron vamos a crear conciencia de país acá. Esa fue la diferencia de otros, como Pizarro, o como Almagro, o como todos esos que venían a hacer fortuna y se iban, venían a hacerse la América. Bueno, Michimalonco era un cacique de unos 40 años, o sea, viejo, ya para su época. Seguramente no tenía dientes ya, ¿me entiendes? La gente no... Entonces se encontró con Valdivia y le dio mucha pelea. Acá, en esta zona, San Felipe, todo lo que es los Andes, Curimón, Putaendo, San Esteban, toda esta zona era de él. Y entonces Valdivia lo superó y se fue a Santiago. Y en Santiago decidió fundar la ciudad porque estaba el río Mapocho, que tenía dos brazos. Santiago tenía dos brazos el río. Un río que se llamaba La Cañada, que bajaba por la Alameda, y el otro río que bajaba por donde hoy baja, pero que era más ancho, porque lo canalizó Almaceda muchos años después. Pero acá, Michimalonco juntó a sus huestes para ir a atacar a Santiago. Y fue a atacar a Santiago y lo atacó el 11 de septiembre de 1541. Y ahí fue cuando Inés de Suárez le corta la cabeza a Talagante, a Quilicanta, a Vitacura, a Poquindo, y tira la cabeza. Entonces ahí se asustó mucho Michimalonco, lo encontró terrible, ¿te acuerdas? Ya. Y bueno, y la historia dice que después Michimalonco se fue de Chile, se fue a Argentina. Y estuvo en Argentina y se sintió que no era jefe de nada. Y volvió a Chile, cuando Valdivia ya tenía asentada la ciudad, se quedó viviendo en el Valle de San Felipe, en el Valle de la Aconcagua, de Michimalonco, y se unió a Valdivia. Y peleó al lado de Valdivia en contra de los mapuches que había en el sur, que los españoles le llamaban araucanos. Pero ahí cometió un error, Michimalonco. Mira tú. Se fueron a Concepción. ¿Ya? Demoraban un mes, o sea, 20 días. ¿Y es en qué época estamos hablando? Estamos hablando de 1550. Imagínate. 1550, llevaba 9 años Valdivia acá. En 1550, en marzo, estuvo la batalla de Andalien, que es en la zona que hoy día es Concepción. Y ahí, Jerónimo de Alderete, estando Valdivia en Lima, se había ido a buscar oro a Lima, en barco. Jerónimo de Alderete dijo: este indio es peligroso porque traicionó a los mapuches, nos puede traicionar a nosotros. Y le pidió a Melgarejo, que era un oficial que le gustaba el cuchillo, anda y mátalo. Y Melgarejo lo degolló en su tienda. No se dio cuenta Michimalonco. O sea, se despertó y ya estaba muerto. Perdió presión. Y lo mataron por eso, por sospecha que podía... Así era la época, ¿no? Uno lo ve como algo terrible, pero sí, la gente en esa época iba a las plazas a ver cómo quemaban viva gente en Europa. Como los colgaban. Como los colgaban, los quemaban, los descuartizaban en Inglaterra. Nosotros no podemos medir a la gente de esa época con los estándares de hoy. Claro, porque hoy en día imagínate que no tenemos la pena de muerte, por ejemplo. No, por esa época te cortaban las manos, la cabeza, la oreja. Cosa más terrible incluso. Ahora, dicen los araucanos, los mapuches, que los españoles
eran muy fieros en la batalla, pero muy amables y muy mansos en la paz. Eso es lo que ellos dicen, dicen las crónicas de la época. Eran muy fieros en la batalla y muy mansos en la paz. Es bonito lo que dice. Claro. Al final se hicieron amigos, o sea, supongo. Oye, y toda esta historia a ti te llama bastante la atención de acá del Valle. El Valle. Por lo mismo tú me contás que, bueno, detrás de cámara hemos hablado bastante, que te estabas haciendo una casa por acá cerca. Sí, yo tengo vista al Valle de San Felipe. Al Valle que era de Michimalonco, ahora yo tengo vista nomás, porque eres de él, sigue siendo de él. Bueno, el hecho es que, tú sabes, San Felipe es fundado el día 3 de agosto, ustedes van a estar ahora. Sí, van a estar de aniversario, ¿no? Sí. De 1740, por orden de Manso de Velasco, que fue un muy buen gobernador, porque en Chile no había virrey, había, pues no era virreinato, había gobernadores. Y Manso de Velasco hizo muchas cosas por Chile, y le gustaba mucho San Felipe porque decía que aquí la gente vivía más tiempo. Aquí y en Villa Alemana, eran dos microclimas que había, San Felipe y Villa Alemana. Fíjate qué raro. Sí. Y entonces Manso de Velasco dijo, que era español, dijo, le voy a dar la posibilidad a y lo llamó San Felipe del Rey, porque en esa época gobernaba Felipe II en España, gobernaba Felipe II, ¿verdad? O sea, Felipe III, ¿verdad? Entonces, Felipe II había muerto. Entonces, él dijo San Felipe del Rey. Y San Felipe, desde el año 1740, 3 de agosto, San Felipe es ciudad, con todas las ventajas que tenía una ciudad para el virreinato español, o sea, para la Capitanía General de Chile. Pero recién en 1770 le dieron la posibilidad de tener un escudo. En esa época el escudo de armas era muy importante, era de abolengo, y San Felipe obtiene su escudo en 1770. ¿Sabe dónde firmaron eso? Firmaron y están los documentos. ¿Dónde? La gente no lo sabe mucho, pero en la iglesia de Curimón. Sí, mira. La iglesia de Curimón. Acá tenemos gente de Curimón en el estudio, por si acaso también. Bueno, la iglesia de Curimón. Tenemos a Gastón acá, por ejemplo, sí, Gastón, que viene de Tatiana. Curimón y le gustan las tortas y se las come todas para eso. Está, bueno, eso no está en la pausa. Eso no está, no. Oye, bueno, la iglesia de Curimón, tú sabes que la iglesia de Curimón es hecha en 1713. Ahí empezaron los franciscanos a construirla, que es preciosa. En 1724 la terminan, pero hubo un gran terremoto en esta zona con epicentro Yayay, aquí un poco más allá. 1730, vino un terremoto fuerte y botó la iglesia. Entonces la iglesia la reconstruyeron, claro. Y se ha reconstruido y se ha caído y se ha reconstruido y sí, se ha caído. Ahora también creo que se cayó, no se cayó, pero sí, se deterioró el bastante 2010. En 2010. ¿O no? Sí, pero, no, la, sí. Pero la, yo estuve metido cuando era asesor del intendente de Valparaíso, Raúl Celis, estuvimos metidos en derivar algunos dineros para algunos monumentos en la zona de Valparaíso, en la región de Valparaíso. ¿Ya? Uno de esos fue el Teatro Pompeyo de Villa Alemana y otro de esos monumentos a los cuales se les dio plata fue la iglesia de Curimón. Aunque dicen que ahí da mala suerte casarse. No lo sé. Dura menos de un año las parejas. No, ¿en serio? Ese no. Ese ¿no? ¿Dónde te casaste tú? Yo en Yay Yay. Bien, por eso es que he tenido tanta suerte. Sí, pues yo 10 años. Yay. ¿10 años? Sí. Pero después te casaste a los 11 años. A los 11 años, sí, con permiso. Ya, yeah. Yeah. Bueno. Oye, entonces, deteniéndonos un poquito en la iglesia de Curimón, también tiene bastante historia esa iglesia. Claro, tiene una iglesia, tiene una historia esa iglesia porque resulta que O'Higgins y San Martín. Mira, hay unos cuadros de Pedro Lira donde muestran a O'Higgins y San Martín pasando por el paso de los Andes juntos. Esos cuadros están errados porque San Martín pasó por Uspallata, pero O'Higgins pasó por el paso de los Patos, que queda al norte. La gente que sepa de cordillera lo va a saber, y se vino por debajo de un cerro llamado, que después se llamó con los años, se llama el Glaciar del Hombre Cojo, que es un cerro impresionante, tiene 5.400 metros. Mira. El Glaciar del Hombre Cojo. Bueno, se vinieron por ahí, se juntaron en una casita que queda en Putaendo, que todavía existe frente al hospital psiquiátrico. ¿Ya? Ahí se juntaron para planear lo que venía. Y mandaron a sus tropas, ¿a dónde crees tú? A la iglesia de Curimón. Ay, me equivoqué, me dice que al hospital psiquiátrico. No, a la iglesia de Curimón. Ya. Ahí mira, alojaron las tropas para enfrentarse después en la batalla de Chacabuco, que fue acá en Chacabuco. Que no hubo muchos muertos en Chacabuco, 14 chilenos muertos nomás, 14 chilenos, sí, 14. No muchos, no, estaban no, aburridos de pelear ya, estaban aburridos, estaban cansados. Porque en esa época pelear con bayoneta y sin anestesia,
esta gente y era muy todo valiente. El cansancio que venían traían acumulado porque ellos caminaban, andaban a caballo, entonces no es como hoy en día que hoy uno toma un avión y listo, está en otro. Bueno, ellos se demoraron 19 días en atravesar la cordillera, pero arrastrando cañones, con mulas, arrastrando cañones, arrastrando, o sea, era gente muy resistente a la fatiga, era muy fuerte, más baja que hoy en día, era más. Y algunas quedaban por el camino, no mucha gente, pero algunas quedaban ahí medio malheridas. O sea, mira, el Ejército Libertador murió gente en arriba, en la cordillera, pero pocos. Pero eran 4.000 hombres, 4.000 hombres, de los cuales 400 eran chilenos al mando de O'Higgins y 3.600 al mando de San Martín. Por eso es que San Martín, el general, le ofrecieron ser el director supremo. Y que no fue el director supremo, fue O'Higgins. Chile es un país con una historia maravillosa. Pero yo siento que de alguna manera a las personas o no les interesa o no la saben. Este país es para hacer. O de repente no son muy bien contadas también. También, pues hay profesores de historia que le dicen al niñito, abre el libro en la página 21. Claro, el cabrón chico dice que lata, pero hay que contar la historia. Contarla como un cuento. ¿Tú participaste en una de estas recreaciones que hicieron en TVN, parece que fue? ¿Cuál? Ejemplo, de Bernardo Higgins, los hermanos Carrera. Claro, yo participé. Héroes, parece que sí, bueno. Participé en Héroes, hice, mira, a mí me encantaba, o sea, yo fui actor también porque quería representar el personaje histórico. Y representado, le decía a tu marido, uno. Ya claro, uno en mi vida. O sea, un extra, ¿no? No, yo representé a Carlos Walker Martínez, que fue el hombre que armó la Guerra del Pacífico, estaba casado con Sofía Linares, que era una aristócrata boliviana, y él en 1873 firmó el pacto con Argentina, que era un pacto, era un pacto para. La guerra la preparó Chile, de verdad la preparó Chile. Eso del quintal de salitre es importante y todo, pero Chile sabía que podía ganarla. Y lo hizo muy bien. Y la ganó. Y costó mucha sangre. Y hay que respetar esa sangre de ambos lados. De los tres lados, en realidad. Esa gente sufría mucho. Cuando se ponen a pelear que los bolivianos, que los chilenos, que el pisco es mejor. Te digo, esa gente nos golpearía la cara de una cachetada por insolentes, porque esa gente sufrió mucho. Les cortaban las manos sin anestesia, las piernas. Y me encima ver eso de sus compañeros con las personas que de repente generaban lazos, ¿cómo morían ahí? Horrible, pues hay cosas. Bueno, entonces yo hice este personaje, que murió en 1905. Era de Ovalle, millonario. Era hijo de un señor Walker, que era dueño de un astillero, era socio del astillero John Brown en Inglaterra. Hicieron dos grandes blindados, el Cochrane y el Blanco. Y con esos dos grandes blindados se peleó la Guerra del Pacífico. Esos persiguieron al Huáscar y persiguieron a la Independencia. Este país tiene una historia cinematográfica preciosa, mucho más bonita de lo que uno podría llegar a creer. A lo mejor. Y San Felipe es parte de esa historia. Como tú comentabas, esta serie, no sé si todas, pero se hicieron con fines culturales, supuestamente para, sí, para educar y todo eso. ¿Tú crees que cumplieron con ese objetivo en pero la comunidad, por así decirlo? Lo primero, tuvieron poco rating, porque a la gente de verdad no le interesa mucho la historia, le interesan más los reality, lo que es muy triste, porque los reality están dando muy malas. Yo sé que hay gente que le gustan los reality, a mí me cargan, porque están dando pésima mensaje a los jóvenes. Fíjate lo que el mensaje del reality. El mensaje es así. No necesitas. Antes de televisión, para estar en televisión tenías que ser un buen cantante, o buen actor, o buen comediante, o buen cuenta chistes, o buen algo. Ahora con los reality, tú no necesitas ser buen cantante, ni buen nada, ni buen bailarín, ni nada. Necesitas solo ser agresivo, falto de respeto con tu compañero y traicionar a tu mejor compañero para poder ganar. Ese es el mensaje que es como el perfil que se busca en los redes. Se le están llegando a los niños un pésimo mensaje. Entonces, yo no me enojé, porque tampoco estaban dirigidas maravillosamente bien. De hecho, la que yo hice estaba bien, pero no estaba maravillosa. No me acuerdo en este momento el nombre del director. Ya. No me acuerdo. Por eso a mí me gustaría tocar este tema, porque hablando un poco de cultura y de televisión, ¿cómo sientes que está la televisión hoy en día enfocada? Mira, yo no la veo la televisión hoy en día, yo veo más YouTube. Ya. Pero la televisión, cuando yo entré, estaba llegando a su final la buena televisión. Del año 91, 92, 93. La televisión que hoy día es vergonzosa. Pero tú, cuando dices bueno, la buena televisión, ¿a qué te refieres? A que había un mensaje, había hoy día hay mucha insolencia en la televisión, hay mucha falta de respeto, hay mucho
mucho estos programas como de mi amigo Julio César, que él es su negocio, yo lo entiendo, pero primer plano, que Maldita Moda también. Pelando gente, Maldita Moda, todas esas cosas. Ahora, esos programas son una maravilla al lado de los reality. Son obras de arte. Al lado de los escultura reality. Prácticamente. Escultura, al lado de los, claro. Pero, no sé, pues antes había tantos programas bonitos, como el de, había un hombre que le gustaba mucho a la gente, espérate, se llama Nan Holguín. Fíjate el rating que ha tenido Sábado Gigante con Don Francisco, cuando se dan 30 años para atrás. La gente está nostálgica del no ataque. Hoy día todo el mundo ataca a todo el mundo, en política también. Creen que atacando al otro, ellos van a salir elegidos. No se trata de atacar al otro, se trata de saber y proponer qué vas a hacer tú por el país. No qué no hizo el otro, no qué no pudo hacer el otro, claro. o no en qué... No atacar al otro para brillar también, porque hoy en día se ve mucho eso en la política. No, porque es muy fácil criticar al otro, es súper fácil, pero... A ver, ¿cómo hacemos para arreglar los problemas que tiene Chile, que son varios? Para mí, el problema peor que tiene el país son los adultos mayores, son los viejos. Es un tema que no se toca mucho. No, está muy abandonado. Porque lo que más se toca ahora es, por ejemplo, la igualdad de género, el aborto. Bueno, hoy día, por ejemplo, la igualdad de género en Santiago, el bus naranja, sí, este que apareció, y salió mucha gente a recibirlo y otra gente a atacarlo, me parece una estupidez máxima porque... Los que lo salen a recibir está bien, pero está mal también para que meter un búho a Santiago de ese tipo, y los otros que salen a atacarlo, peor, porque la gente del móvil está diciendo, o sea, está haciendo más, ¿cómo se dice la palabra? Cuando discriminan, y claro, más totalitaristas desde mi punto de vista. Hay que dejarlo que se explayen, si son sus ideas. Estamos en democracia. Pero todos estos tontos útiles, porque eso es lo que fueron, claro, tontos útiles, todos. Taparon todo el problema del cename. Porque hoy día supuestamente hubo, a ver, estuvieron los pescadores artesanales, los taxistas, la igualdad de género y no recuerdo qué más, no que sé, se juntaron como en la misma esquina. Sí, pero anoche en Tolerancia Cero hablaron, bien, de la muerte, la mortandad en el cename hasta ahora, desde el 2005 al 2015, ha sido de 1.313 jóvenes. 1.313, o sea, 130 al año, o sea. Pero nadie lo sabe. O sea, ¿Y de qué se muere? Esto de, ¿ah? ¿De qué se muere? No, claro, mira, algunos que mueren por enfermedad, otros que... Hay que averiguar, porque hay 47 muertos que no se sabe de dónde, por qué, quién los mató, quién... La cosa es muy grave, pero me preocupan igual más los viejos. ¿Y qué es lo que te preocupa? Enfoquémonos un poquito en ese tema. ¿Qué es lo que más te preocupa de la tercera edad? La tercera edad, me preocupa que yo estoy entrando en ella. Bueno, todos vamos para allá, claro. Me preocupa lo siguiente. Chile... Se dice un país inclusivo, porque incluimos todo, ¿no? Todo está incluido. Claro. Pero la verdad, las cosas que no están inclusivos, porque los viejos los dejan fuera. Pero, te pongo un ejemplo. Yo sé muy poco de Internet. Ustedes saben mucho de Internet. Yo no sé mucho, te digo. Bueno, pero tu marido, por ejemplo, o sea, Danilo, sí, sabe maneja, mucho de Internet. Yo no sé, yo para mí es una cosa moderna. Yo era el tacataca y el trompo, ¿te fijas? Y la pistola de vaquero. La payaya. ¿Jugaste a la payaya? No. Jugaba al tejón. ¿Ya? Pero los viejos, por ejemplo, ahora dice un señor que es cliente de un banco, que pone su jubilación, que es generalmente pésima, al banco. Y al banco le llegan todos los meses la jubilación. Y cuando él llama al banco, no lo atienden en el banco, sino que le dicen, comuníquese vía internet. Y el viejo no sabe usar el internet. Y lo peor de todo es que si supiera usarlo, de repente algunos sufren de, no sé, problema de la vista, las manos. Pero por supuesto, las manos, todo, si supiera usarlo, te digo, entonces es cegar a la gente. Y yo creo que, bueno, yo tengo un proyecto de ley que presenté hace tiempo, que entró al Congreso el año cuando yo trabajaba para la Comisión de Cultura. ¿Y en qué consiste? Este consiste en que tiene que haber en todas las empresas con más de 30 personas, tiene que haber una base de contestaciones telefónicas para atender a la persona adulto mayor que no entiende el internet y tratarlo bien, además, porque es cliente, porque merece respeto, porque se jodió toda su vida por sus hijos que a veces lo abandonan, porque se jodió todavía por gente que no quiere estar con él. Con los niños es diferente, todos los niños son lindos, huelen bien, todo el mundo quiere estar con ellos. Los viejos, cuando son millonarios, todo el mundo los quiere. Todo el mundo los quiere. Los nietos lo van a ver, todo. Eso es la realidad. Cuando el viejo es pobre, es un estorbo. Sobre todo en las clases sociales altas. Lo tiran al
asilos caros. Sí, a los 6. En las medias más o menos. Y en las clases sociales más bajas, estoy hablando de, no bajas de ralea, estoy hablando de posibilidad económica. Claro. No tiene nada que ver con la educación. Claro. Nada que ver. Porque hay mucha gente con mucha plata con cero educación. Esa gente protege a su abuelo. La gente más humilde, que tiene menos. Tiene eso, como ese, y eso como es tan esos bonito. Valores. Sí, la none, la llevan, la silla rea, la sierra con la corneta. Entonces es divertido claro. Porque ellos sí nos protegen. Yo creo que es un pecado dejar a los viejos botados. ¿Sabes por qué? Porque todos, no somos Benjamin Button, nosotros nos vamos al revés. Tú en unos años más, en unas horas más. No me digas, mira que lo todavía. Como en medio millón de horas más, 500.000 horas más, tú vas a tener como 75 años. Porque uno vive, oye, si uno vive muy poco. Esta cuestión es, mira, cuando dicen, oh, que dicen, oh, qué tremendo, que cómo ya salió el programa, Danilo, tú también. Escúchame, damos lo mismo, porque nosotros somos nada para el universo. Sí, pues. Todos, y Obama, y Donald Trump, y todos, y somos muy chicos. Todos somos nada. Nada, entonces, cuando uno dice, por ejemplo, ¿cuánto vive una persona? ¿Cuánto vive una persona? ¿Cuánto vive un señor de 80 años? Millones de horas. 5 millones de horas. Me dijo un señor el otro día. 10 millones de horas. Yo te voy a decir una cosa. Hace 10 millones de horas. A ver, hace 5 millones de horas. Creo que América no había sido descubierta. O sea, un hombre de 80 años vive 700.000 horas. Que son 43 millones de minutos. Y nosotros ya llevamos aquí 20 minutos. O 24 por ahí. Déjame ver. Unos 24 llevamos, sí. Por ahí. Y ya hemos pasado. ¿Un poco más? Un poquito más. Bueno, ya hemos pasado. Casi una hora llevamos acá, me dicen. No lo puedo creer. Me dicen con una cara de afligido. Me he entretenido tanto. Hay que aprovechar bien esto. Pero sí. Lo único que podemos asegurar es que nos vamos a morir alguna vez. ¿Cuánto nos queda? ¿Ah? Lo único que podemos asegurar es que alguna vez nos vamos a morir. Es que no hay otra verdad. La única verdad cuando un niño nace, ¿qué puedes decir? ¿Va a ser presidente de Chile? ¿Va a ser un psicópata? ¿Se va a morir el próximo? Lo que sí se sabe es que va a morir. Sí, pues. No se puede decir eso en un nacimiento, sería como medio trágico. Es que tú sabes que a mí me pasa eso mucho. ¿Sí? Y yo a veces veo una guaguita, el otro día estaba una guaguita que se llama Amanda. Y Amanda es linda, me mira y todo. Y yo digo, Amanda, vas a vivir hasta el 2100, le digo. En el 2100 vaya a tener 86 años. Y luego me queda mirando así. Y le digo, si supieras lo que te estoy diciendo, que poco falta para el 2100 y tú vas a tener 86 años. 80 y, o 90 y nació el 2000, ahora hace poco 86 años va a tener. Yo no voy a estar dudo el 2100, lo dudo. Ninguno de los que estamos acá. ¿Existe algo, no sé, un botox, algo que haga que uno dure más? No, o sea, sí, el botox se hace por fuera. Claro, no, pero por dentro está, digo algo por dentro. Mira, dicen ahora que se está estudiando la posibilidad de una vida de 150 años. En 50 años más la gente va a empezar a vivir 150 años. Imagínate. Yo te digo, que vivan 200, po. Son 1.400.000 horas. Es nada. Oye, ¿y cómo se irá a mantener el cuerpo por fuera también? Quizá, ¿eh? ¿Cómo llegará una persona a los 150? Mira, antiguamente, esto es alarmante, a principios del siglo XX, las personas tenían 10 o 12 hijos y les sobrevivían 6. Morían los otros. Claro. Morían. Y como mi padre decía, sobrevivíamos los más fuertes, decía mi papá. Decía, con mucho orgullo, decía, selección natural de la especie, sobrevivimos los más fuertes. Así decía. Decía, yo era uno de los más fuertes. Los otros morían. Hoy día, en el mundo, nacen 91 millones de personas al año. Y mueren 39 millones. Porque afortunadamente, y lo digo con mucha... Gracias por vivir en esta época. El hombre vive 80, 85, 90 años. Antes vivía 60. En Chile, cuando Frei Montalva tomó el gobierno en el año 64, la expectativa de vida del hombre en Chile era de 60 años, ¿sabes tú? Y la mujer, y la mujer 66. Hoy día es de 79 para el hombre y 82 para la mujer. Entonces, qué lindo. La cuartada, por ejemplo. Qué lindo, me quedan 20 años. 22 años, pero hay un problema. Todos los años vienen al mundo 520 millones de habitantes. Perdón, cada 10 años, 520 millones. A los 20 años, 1.040 millones. Y a los 30 años, el otro día lo conversaba con el senador Chaguán, que es amigo mío, él me dijo, 1.500 millones. Le dije, Pancho, no, senador, no 1.500 millones. Vienen 2.000 millones porque tienen hijos. Y al tener hijos,
¿qué va a pasar con las tierras de cultivo? ¿Cuánto va a valer una manzana en el año 2050? ¿Qué es lo que va a ser caro realmente? La gente con plata a lo mejor se va a saber que es plata porque huele bien, porque se va a bañar con agua. Porque la otra gente a lo mejor nos vamos a echar unos talcos. No sé, por decir ahí, algo. Pero lógico. Va a empolvado. Oye, pero es lógico, si no se sabe cómo van cambiando las cosas. Y uno de repente se pone a pensar en autos voladores, como mostraban antes. Y ahora en realidad puede que más adelante esa sea la realidad. Mira, no lo sé, pero hay una cosa. Creo que tú y yo, y todos los que estamos en esta habitación, en este estudio, hemos tenido la suerte de vivir una buena época. La gente alega mucho en Chile de todo. Y se pueden arreglar muchas cosas. Pero agradezcan el momento en que vivimos. Fíjate que Chile tiene 638 crímenes al año, con una población de 17 millones de habitantes. Igual es muy feo y hay que parar la delincuencia, y para eso hay que hacer leyes. Y quitarle a los jueces la capacidad que tienen de ser garantistas con la delincuencia. Y es la raíz también de la delincuencia, porque en el fondo es como tapar el hoyito, pero no saber qué está pasando. Sí, pero ¿sabes qué? Igual tienes que proteger a la gente. Tienes que protegerla. La raíz se puede arreglar, pero de raíz. Y eso hay que ir más atrás. Y se puede arreglar. Pero en Venezuela hay 24.600 crímenes al año, con una población de 31 millones. En Estados Unidos, 14.000, con 314 millones. O sea, en el fondo, en Estados Unidos hay menos crímenes que en Venezuela. Y todo el mundo anda armado. En México, ¿para qué decirte? Sí, entonces, México, ¿qué pasa? Que nosotros, mira lo que tenemos en el mundo. Tenemos una salud de mierda, pero por lo menos tenemos dentista, tenemos penicilina. El otro día decía, los niños estaban tosiendo y se lo llevaban al consultorio, y las esperas en los consultorios son atroces. Horas, que es una falta de respeto. Yo no voy al consultorio, yo tengo un seguro, igual de pésimo. 3 horas el otro día estaba todo quemado, pues sabes que me quemé. Sí, hace poco. Me quemé hace poco, pero estaba hirviendo. De hecho. Y la verdad, las cosas, estoy quemado. Sí, pues. Y la verdad, las cosas, que yo me demoré 3 horas y que me pusieron un poco de morfina, porque los dolores eran horribles. 3 horas, yo pago un seguro. Imagínate la gente que no paga ese seguro. Es horrible. Pero se salva. Porque el niñito va y le ponen, si tiene una infección, penicilina. La penicilina es de 1928. Pedro Aguirre Cerda, presidente de Chile, se murió el año 1941 de tuberculosis. El presidente. Se moría como mosca. Sí. Ahora la gente vive mucho más que antes. Y eso en nuestra época. Podemos viajar, hay gente que viaja. Hay gente que nunca hubiera pensado subirse un avión. Hay gente que va y conoce más de lo que conoce Napoleón. De hecho, Napoleón a los 52 años, cuando murió, no tenía ni un diente. ¿Entiendes? Sí. Estamos pero lo que viene es muy feo. Digamos, por eso digo yo, hay que agradecer haber nacido en esta época, porque lo que viene es superpoblación. O sea, tú dices que a lo mejor en vez de ir avanzando vamos a ir retrocediendo. Tal vez en tecnología vamos a estar bien, pero en sí, la parte como de alimento, a lo mejor... Horrible. De la calidad de vida. Mira, tú has pensado una cosa, no sé si tú lo has pensado, pero piensa tú que antiguamente un televisor cualquiera, por ejemplo, una ida al supermercado valía 10 mil pesos. Claro. Y un televisor valía 100 mil pesos. 10 idas al supermercado. Querría decir que si hoy día vas con 100 mil pesos al supermercado, el televisor más barato debería costar 1 millón de pesos. Y no es así. No. Valen 2 idas. 2 idas al supermercado un televisor. O sea, no vale nada. Nada. Sin embargo, las tierras de cultivo, sin embargo, lo que es la comida, va a ser muy cara. El agua, por ejemplo. El agua. Muy cara. Por eso te digo que eso de bañarse con ducha de agua, yo creo que en 100 años más van a decir, el tipo es millonario, tiene una ducha en su casa. Y se baña con agua. Con agua, pues, increíble. Claro. Y se peina con agua. ¿Ah? En Venezuela ya están pasando por un problema parecido. Bueno, la gente usa pelucas como en la época de la María Antonieta, ¿no? Los haitianos. La mujer haitiana sí, ellas tienen más o menos como parte de su cultura usar pelucas. Pero es por el tema del pelo, que no les crece como ellos quisieran. No sabía eso, fíjate. Oye, a todo esto hablando de haitianos, ¿qué piensas tú de los inmigrantes? Porque últimamente, bueno, por lo menos acá en el Valle, ha crecido bastante la población de haitianos, bueno, también más de haitianos, porque hay venezolanos, colombianos, pero lo que más se ve son haitianos. ¿Cómo ves tú el tema de los inmigrantes acá en Chile? Voy a decir la pura verdad nomás. Con toda confianza. ¿Sí? Yo voy a decir la pura verdad, porque uno la vida debe tratar de mentir lo menos posible. No le voy a decir a la señora que es guatona, sí, señora, usted es horrible y guatona. No podía decirle eso, la señora es simpática. Que una cosa es decir la verdad y otra cosa es como decirla también. Es como decirla. No siempre tiene que ser. Siempre hay que tener respeto por el otro, siempre. Es con todo respeto, mira, uno diciendo con pero todo ¿sabes respeto, qué? Puede yo que creo se que primero no están viendo qué tipo de gente entra. Entonces está entrando cualquiera.
Entonces, yo supongo que habrá haitianos, colombianos, maravillosos, y atienden muy bien los colombianos, por ejemplo, las colombianas son maravillosas, y en las tiendas atienden muy bien. Pero yo también he sabido que hay mafias, hay asaltos, hay... Yo creo que nuestro país debe preocuparse de mantenernos, a nosotros, no solamente los trabajos para los chilenos, a lo mejor estoy siendo súper egoísta ya, pero no solamente los trabajos para los chilenos, sino que... Es que estamos... El mundo se va a super... Chile no se puede superpoblar de extranjeros, ¿entiendes? Lo que no estoy diciendo es que hay que rechazarlos. Claro, porque hoy en día están corriendo bastante peligro los haitianos. Hay que ver quién entra. ¿Quién entra? ¿Y también para qué? ¿Tiene antecedentes penales? No puede entrar. Por ejemplo, la población haitiana, bueno, la mayoría de ellos son gente que es creyente, que hasta ahora no se ha sabido de delitos que han cometido haitianos, como en el caso de colombianos, sí, por ejemplo. Es que los colombianos, yo les tengo, o sea, son fregados. Yo no digo que los haitianos sean delincuentes, ¿entiendes? No, sí te entiendo, pero no. A lo que voy es que tampoco tienen acá, no le valían los estudios. Lo que estoy diciendo es que si tú vas al extranjero, cualquiera de los que está aquí, te revisan entero para ir al extranjero. ¿Por qué aquí en Chile no? Entonces... Claro, yo creo que Chile debe tener las puertas un poquito abiertas, pero un poquito más cuidadosas, ¿entiendes? Porque si no, nos podemos llenar de gente que no, ni siquiera es chilena. O sea, bueno, ahora cuando te asaltan, da lo mismo que sea un haitiano y un chileno. Sí, igual es un ser humano, que está no te voy a mostrar el escudo, oiga, soy chileno. Yo te voy a confesar que de repente veo un grupo de gente en la noche, cuando te toque, yo no veo mucho de noche. Y me asusto, y cuando veo que son haitianos, digo no. Te cuento algo de los haitianos. Ya no me asusto. Te cuento algo de los haitianos y los dominicanos. ¿Sí? Yo antes era súper como, no, que no vengan a Chile. Pero ahora he entendido una cosa. ¿Sabes qué? La alegría que tienen para trabajar es como ver una película. Y no vienen a pedir, porque yo no he visto a ninguno pidiendo plata en la esquina, por ejemplo. No. Ellos, las colombianas, por ejemplo, en cualquier, no voy a decir nombres, porque en cualquier mall, las colombianas te atienden maravilloso, te hacen sentir súper importante. Y yo soy una persona conocida, y me hacen sentir como que yo fuera el actor Clark Gable, y no me conocen. Y sin embargo, uno de repente llega y está con un chileno. Ah, claro. Y los chilenos te miran así como, ¿qué se creerá este que es de la televisión? Y te miran, es ridículo. ¿Te fijas? Entonces, de cualquier cosa te miran mal. Yo tengo un amigo que es, y lo quiero mucho, se llama Félix, y él es negro como la noche. Porque en la noche va pasando y parece una camisa que va flotando. Que no, claro, yo le digo, oye, estáis pálido, le digo, andáis pálido, porque realmente Félix, y es un tipo fantástico, y él es dominicano, y trabaja fantástico, pero es que es una buena persona, pero él mismo me dice, ustedes se van a arrepentir, porque están dejando entrar gente que no saben dónde viene. Es peligroso, chico. Y te digo una cosa, no sé, es una apreciación mía. Sí. Yo siento realmente que nosotros como chilenos, o por lo menos acá en el Valle, que yo no sé si en todas partes de Chile estará llegando tanto haitiano como acá en el Valle, también de repente es un poco triste tener que pasar por la situación de verlos, por ejemplo, con frío, con hambre, y sin poder ayudarlos porque tampoco tenemos cómo, por ejemplo, cómo ver el tema de los papeles de permiso para trabajar. Horrible. Entonces, uno como chileno igual se siente impotente cuando quiere ayudar de no poder hacer nada. Entonces digo, ¿qué está pasando? Porque al como final que, nosotros estamos viviendo mal, viendo esa situación, ellos tampoco pueden trabajar. Y como que los dejan entrar y mira, lo que pasa es que este país de show, Chile es un país de show, porque este país es un país que deja entrar a la gente. ¿Ya? Pero después no se preocupa porque, claro, es bonito dejarlos entrar, ¿no? Aparece como un país muy inclusivo. Es show, pero después los deja votar. Tampoco es bueno. Este es un país muy de show. Quien pueda, pero al final también estamos todos pasándolo mal porque en el fondo no podemos hacer nada con esto. No hay trabajo para ellos, por lo menos acá en el Valle. No, o sea, perdón, en Chile no hay trabajo, o sea, para los chilenos. Porque de verdad hoy día un taxista decía en la mañana, y no tengo nada en contra de Uber ni nada en contra de los taxistas, sino que hay taxistas pesados y Uber pesado. ¿Te ha tocado un Uber pesado? Una vez, sí. Pesado. No, yo acá solamente he pedido taxi Nueva Luna. Tengo bruto, era un bruto, total, bruto, sí. ¿Ya? Y taxistas pesados también me han tocado. Y taxistas excelentes. Y colectiveros también pesados. De todo. Pero hoy día un taxista dijo algo muy importante, fíjate. Lo dijo frente a la moneda. El taxista dijo, claro, dijo, porque están tapando, el gobierno está tapando, dijo, la cesantía con los Uber. Yo dije, oye, nada de tonto este taxista. Debía ser senador este. De verdad. Ya. Porque ¿Por qué te hizo tanto sentido? Me hizo sentido porque es verdad. Porque yo siento que han echado mucha gente de muchas partes. Mira, en Chile tiene dos problemas. Primero te echan de todos lados, porque las empresas han vendido menos. Hay una contracción económica fuerte.
no pueden decirme que no, porque el crecimiento está muy bajo. Todos los países de la región están creciendo al 2, 3%, Chile el 0,2, 0,8 y menos. Eso es muy malo. No estoy diciendo que sea la Bachelet ni nada, no voy a apelar a nadie. Ni nada. Estoy diciendo que casualmente estamos muy mal económicamente, ¿ya? Pero la verdad las cosas es que la gente busca trabajo, no tiene trabajo, trata de encontrar trabajo. Y yo creo que la cesantía va a seguir en aumento, ¿sabes por qué? Porque se ha robotizado mucho la cosa. Fíjate en una cosa, Jael. Cuando tú vas a un estacionamiento, ¿a quién le pagas? Bueno, a un parquímetro, que a una empresa privada, obviamente. Sí, pero ¿a quién le pagas tú? Hola, aquí también. No, es una máquina. Ah, claro. La máquina dice, señor, ponga aquí. Ah, sí, es que está dentro de los de acá. Parece que está la gente presa dentro. Claro. Siento que sacar la mano con un guante blanco, si no fuera. Es una máquina. Los peajes se van a acabar. Las niñas que trabajan en los peajes no van a tener pega. Antes en un bufete de abogados había 12 secretarias. Hoy día hay una para 12 abogados porque tienen computador. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el mundo? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Mira, yo calculo esto. Por eso digo, estamos viviendo una buena época, aprovechémosla. Y hagamos cosas por el país, por supuesto. Hay que hacer muchas cosas por este país. Sobre todo por los adultos mayores, por los viejos. Y de ahí vamos a volver a tocar ese tema que nos quedó ahí en suspenso. Sí. Mira, ¿qué te estaba diciendo? Se me fue. De los parquímetros, de que ahora todo se está robotizando, por así decirlo. Eso era, gracias. Era una muy buena, una muy buena conductora. En el año 2040, yo voy a tener 80 años, pero estás vivo, 83, pues sí, está como tuna. Sí, pues. En 2040 va a haber 4 millones de trabajos robotizados en Chile. Bastante. Significa que va a haber unos 6 o 7 millones de cesantes. Tú sabes que todos los maestros yeseros, todo lo que saben pegar ladrillo y todo eso se va a acabar. Va a haber máquinas 3D que te van a armar casas completas a bajo costo. La gente dice, ¡ay, que no! En Estados Unidos, yo estuve en California hace poco y llegó un Uber a buscarme. Y el Uber era un auto que no tenía piloto. Yeah. Y yo me senté y dijo, ¿de qué le gusta hablar? De cine, dije yo. Cine, en inglés. Sí, en inglés, podía haber puesto en castellano, en inglés. Y empezamos a hablar, mostrando la zona, y no iba nadie, era un auto especial, sí. No era un auto normal, así como se imagina, era como un huevo. Sí. Era un auto largo. Un auto claro, que tú te bajabas por la puerta. Bueno, ese taxista ya no tiene pega. Todo lo controla un tipo de un computador. Y me fue a buscar y me fue a dejar. Y me dijo hasta luego, y súper amable. Y me habló de lo que yo quería. Entonces el taxista ya no tiene más pega. Entonces, ¿qué va a pasar en un mundo así robotizado? Por lo tanto, yo les digo a todo el mundo que está viendo el programa, cultívense, lean, porque los que se van a salvar muchos son los intelectuales, ¿sabes tú? Viene el mundo de los intelectuales. Se va a salvar mucho la gente que piensa, que más que sabe hacer un oficio, sabe pensar. Sabe crear. O sea, es creativa, tiene imaginación. Porque hay que rebuscársela ahora, porque ya, por ejemplo, me imagino que en la agricultura va a pasar lo mismo. Pero por supuesto. Tal vez ya no va a haber gente ahí sacando los duraznos ni haciendo nada para nada. Lógico, yo me acuerdo cuando yo era chico en 1880. No. Ya. Yo te la creo, ¿eh? Oye, ¿cómo era? Oye, pero si ahora una máquina que corta el trigo, claro. Una máquina, ¿verdad? Sí. Antes, ¿cuántos segadores de trigo había con la hoz? Segando el trigo, segando se llama, ¿no? Cortando. Cientos. ¿Cuántos donqueros wincheros había en Nueva York en los muelles? Tú sabes que en Nueva York hay 54 muelles. Y estaban los donqueros, los wincheros, donkeys, winchers, que eran mafias, digamos, que eran los portuarios. Hay miles en el sindicato, los Union Americanos. Hoy día el barco llega, entra por el río, pasa por el puente de Razano, entra por el río Hudson, se pone frente al muelle 54. Se pone justo en un lugar y una empresa robotizada saca los containers y los ordena por peso. No necesitan a ningún donquero, ni winchero, ni nada, se quedaron sin pega. Por eso Donald Trump salió en Estados Unidos, ¿sabes tú? Porque les ofreció pega a gente que ya no tenía. ¿Y puede haber cumplido eso? Lo está tratando de cumplir. Yo creo que sí. Yo sé que nadie quiere a Donald Trump. Igual es raro porque lo eligieron. Pero lo eligieron la gente que estaba sin pega. Entonces él les dio una promesa. Capaz que sea una promesa solamente política y sea igual que todos los políticos y nunca lo cumpla. No, no lo sabemos. Esperemos que no, porque en Estados Unidos, te digo, Estados Unidos, yo lo he visitado toda mi vida.
Toda mi vida, un país que me gusta mucho ir. Y la gente estaba descontenta con Obama, muy descontenta con Obama, y ahora van a estar descontentas con Trump y todo, porque falta pega, porque se robotizó Estados Unidos y las grandes compañías de autos se fueron a hacer autos a la China. ¿Y los chinos les pagan qué? Un plato de arroz por el lado. Claro. En Estados Unidos, un obrero calificado en Estados Unidos gana $5,000 al mes, o 6,000. Entonces, cuidemos nuestra gente, o sea, nuestra mano de obra, no sé. Época que estamos viviendo, aprovechemos la historia. Sí, lo que viene para adelante, 100 años más. Mira, cualquiera que se siente en este asiento y te diga que en 100 años más va a estar todo arreglado porque él es un gran tipo, está mintiendo. Porque en 100 años más quizás qué es lo que va a haber. Y cualquiera que venga para acá a este asiento y te diga que va de candidato a diputado y te va a pavimentar la calle, está mintiendo, porque no puede. Oye, eso lo hace el core. ¿Tú sientes que está bien informada la gente con el tema, con el rol, por ejemplo, de un diputado, un senador? Para nada. ¿Y qué se puede hacer? Porque información hay, por ejemplo, no se mete a Google. Bueno, no todas las personas pueden, porque como hablamos... Yo lo que ofrezco siempre son clases de cultura cívica. ¿Ya? Para toda esta zona. Sí. ¿Y cómo sería eso? Hagamos acá también. O sea, clase de cultura cívica, que Chile está dividido, ¿qué es lo que es poder judicial? Poder, me van a decir, está tonto, no. Poder judicial. ¿Y cómo me lees la mente, por favor? No, sobró. ¿Ya? Poder judicial, yo de tonto no tengo un pelo. No. Poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el gobernador de acá, el gobernador de la provincia de Valparaíso. Ya. La provincia de Valparaíso, el gobernador. Tiene solo $54 millones al año para toda esta zona, que son 2 millones de habitantes. ¿Ya? 54 millones de dólares. Solamente. Todo lo demás viene de Santiago. ¿Ya? Y esa persona tiene que pedirle la autorización para hacer cualquier cosa a los CORE. Los CORE, los consejeros regionales, son los de las plata. Y lo que hacen los consejeros regionales es manejar las plata, estos 54 millones de dólares, que es poco al año, para la región. Que casi siempre se ve a la mayoría Viña del Paraíso, por lo menos acá en España. Así es exactamente, porque ya hay mucho voto. Y a la bien. Y la cantidad de gente también. Se preocupa más de esa zona, es una cosa bien. Sí, porque por ejemplo, el recurso de los bomberos se llega acá, pero se va a la mayoría de Valparaíso, ¿no? Sí, pues. Al hospital. Tú sabes que los países federados son países que son. Los países federados son países que funcionan muy bien. Y Chile le falta, porque Chile se ha tratado de centralizar muchas veces, pero la verdad es que no se puede, porque, por ejemplo, todo lo que produce acá la minería se va a Santiago y después vuelve para acá. Si esto fuera una provincia llamada Provincia de San Felipe, o Provincia de o como fuera, o Curimón y su da lo mismo. Claro. Todos los que viven, porque aquí tiene, por ejemplo, te puedo decir que aquí hay entre los Andes, San Felipe, Yayay, de haber unos 250.000 habitantes. A ver, espérate, San Felipe tiene 77.000, los Andes tienen 118.000, Yayay. No, de haber unos 250.000 personas. Calle Larga, San Esteban, 250.000, 250.000. ¿Ya? Ya. Con 54 millones de dólares, por decir algo, de la minería, la gente viviría como rey. Y no tendrían que pedirle plata a Santiago. Pero nadie ha querido tener este país federativo. Que cada gobierno, o sea, y a mí me tinca ese sistema para descentralizar Chile. ¿A ti te gustaría que Aconcagua, o sea, que claro, que Aconcagua fuese una región? Porque acá se está luchando hace tiempo por esa región. ¿Sabes por qué me gustaría? Porque se autoabastece. Aquí ustedes tienen minería, tienen tierras de cultivo. Tenemos, porque yo estoy en Rinconada. Claro. Así también. Que yo miro el valle también. Sí. Claro, yo estoy feliz, mira, feliz en Rinconada. A mí me gustaban dos lugares, debo ser bien honesto. Nueva York y acá. No. Allá. San Felipe, Rinconada y Putaendo. Sí, Putaendo es bonito. Putaendo me encanta. Es como metido en los cerros. Pero todo este valle es precioso. Porque es el Valle de San Felipe, el Valle de los Andes. Bueno, el hecho es que tienen de todo para vivir tranquilamente. ¿Entiendes? ¿Y en qué estaremos topando, crees tú? ¿Por en, qué que la, en, que, en que miran, todo el mundo promete cosas y dice voy a hacer esto y el otro, pero ¿qué? O sea... Todo el mundo alega, todo el mundo dice, hay delincuencia, oh, qué terrible. Hay viejitos, oh. Y todos en los programas de televisión están alegando, están diciendo los problemas y pelando al otro. Pero nadie ha dicho cómo lo va a solucionar. Claro, por ejemplo, la salud en Chile se puede solucionar, ¿sabes cómo? Ya, ¿cómo? Hay que inyectarle $60 millones mensuales a la salud. ¿Pero de dónde sacaría? Esto se puede hacer, mira,
el cobre, el 10% que va para las Fuerzas Armadas, más o menos son 3.000 millones de dólares al año. Si nosotros sacáramos solo 320 millones de dólares, pongámosle 300 millones de dólares al año, es un 10%, no afecta tanto, porque guerra con Bolivia no va a haber. Ustedes son tonteras. ¿Ya? Yo creo. Esperemos, esperemos. Yo creo que no. ¿Ya? Oye, se metería las Naciones Unidas, que si no hay plata ni para rockets, ni para balas, ni para... Ya, bueno. Con esos 300 millones de dólares, tú podrías inyectar 26 millones de dólares mensuales a la salud en Chile. Chile tiene un problema grave, no es la falta de hospitales, es la falta de médicos. Porque el médico, como le pagan mal en el hospital, se va a su consulta en la tarde. Claro, se va a la parte privada. Pero si le metemos 30 millones de dólares, el médico se va a quedar todo el día en el hospital contratado. Y cuando la gente llegue va a haber 100 médicos, no 4. Pero cuando prometen que van a hacer grandes cosas, ¿con qué plata? Si las ideas hay que financiarlas. Yo puedo tener una gran idea. Vamos a hacer un cohete a la luna. ¡Oh, qué maravilla! Financiemos. Todos creen en el cohete, pero nadie sabe cómo se va a financiar. O sea, ¿cómo se va a financiar? Mi papá siempre me decía, sabes, tú eres un hombre sabio. Decía, las buenas ideas hay que financiarlas. Lo demás es cantinfleo. Y la gente está aburrida al cantinfleo. Mario Moreno Cantinfla me encanta a propósito. El mismo se reía. El mismo se reía del mismo, digamos, pero... Oye, tengo mucha gente que no está escribiendo, así que voy a mandar saludos a todas las personas. Ojalá que escriban cosas viendo. Bonitas, no las vayan a decir. Pucha, mira, acá tenemos a Cintia, que ella es dirigente del sindicato acá. No sé, no tengo claro de cuál, porque no tengo como contacto, pero dice: Union. Excelente, me encanta el programa, felicitaciones. Así que muchas gracias también. Nos está viendo Marcelo Candia. ¿Qué más? Alex Morales. Bueno, él dice que es toda una clase de historia, así que muchas gracias. Alex. Sí. También lo está viendo. Es lo que, oye, mira, ¿sabes qué? Hay una cosa que tiene la gente en Moderna. ¿Ya? No sé si tengo tiempo para decir esto. Sí, no, sí está. Escúchenme algo, por favor. Ahí, mira, háblale a las también personas. También es para esta... Mira, cuando nosotros, no me gusta hablarle tanto a las personas, ¿no? Pero ya, cuando es que nosotros éramos chicos, cuando yo era chico hace muchos años, no sabían hablar tampoco. Están todos serios, que están medio asustados, parece. ¿Ah? Están medio asustados, parece. ¿Por qué? No sé. ¿Sí? No. Bueno, ¿ya? Mira, cuando yo era niño, me daban una tarea. Por ejemplo, ¿quién fue Marcela Paz? Y teníamos que ir a la Biblioteca Nacional, tomar un bus. Cuando llegábamos a la Biblioteca Nacional, había una señora pesada, que decía, ¿usted viene a buscar? Es como, lo que voy a decir, pero es típico, es como la vieja de la biblioteca. La vieja de la biblioteca, decía, sí. ¿Usted viene a buscar? Vengo a buscar un libro de la Marcela Paz. Vayan aquí el 424, usted el próximo. Atroz, como todos los servicios públicos. ¿Ya? Ya. Y nosotros sacábamos las tareas y las llevábamos al colegio. Volvíamos en micro. Ahora, hay una maravilla, porque yo quería ser millonario cuando era niño. ¿Sabes para qué quería ser rico? Para tener una gran biblioteca. De esas que tienen como escalera y tercer piso. Yo quería hacer mi casa, va a ser una casa con libros, decía yo. Y parece que fui millonario. Porque hoy día tengo una tremenda biblioteca llena de miles de volúmenes de libros. Y pero internet. Yo sé dónde. Ah, sí, en el celular. Pero piensa, po. Claro. Piensa usted, po. Internet. En el internet está todo. Entonces, todos somos millonarios si tenemos internet. ¿Me entiendes? Si podemos pagar el internet, no todo el mundo puede. No. Si tú pagas internet, llegas al conocimiento del mundo entero. Y por poca plata relativa, todo relativo, dijo Einstein, que no era tonto. Y la gente que hace en internet, fíjate, WhatsApp, Facebook, también que se comuniquen por Facebook. Pero si yo les hablé de Michimalonco, vean quién es. Si yo les hablé de los trenes, vean quién es. Que aquí en San Felipe había carros de sangre hace 1886, fue la primera ciudad de esta zona con carros de sangre, antes que Valparaíso. Carros de sangre eran carros tirados por caballos, pero que iban por rieles, pues se llamaban de sangre, porque eran por caballo. Ah, mira, carros de sangre. Suena como... Y esto lo hacía la compañía trágico. Stephenson. Stephenson y compañía en Nueva York, los traían de Nueva York en barco, los bajaban acá, los dejaba el tren Yayay, yo me acuerdo perfecto. ¿Tomaste ese tren alguna vez? Yo sí. Créeme. Me sorprendí. Créeme, lo tomé, pero en 1976. Ya. Esa línea de Yayay se hizo hacia 1863, entre Valparaíso y Santiago. La inauguró un norteamericano llamado Henry Meigs. Henry Meigs la hizo.
bajo el gobierno de José Joaquín Pérez. Y esto sí que es interesante. Esa línea que salió de Valparaíso y llegó a Santiago unió Chile, o sea, las dos ciudades más importantes, en 8 horas. Antes se demoraba 3 días. Tú tomabas un barco, llegabas después de 30 días de navegación a Valparaíso. En Valparaíso tomabas una caleza o un coche y la primera noche la pasabas en Casablanca. La segunda noche en Curacaví. La tercera noche en Santiago. Tres días. Y esto se redujo a 8 horas. O sea, el mundo cambió. Claro. Esto de que yo vengo para acá, voy a mi casa en Rinconada. Rinconada está a 12 kilómetros de acá. Eso eran 4 horas a caballo, 5 horas. ¿Y no todos tenían la posibilidad? No todos, andábamos algunos andábamos a pie. Claro. O sea, yo te juro que yo siento que yo tuve otras vidas. Yo siempre digo esto, mis amigos se ríen mucho. Yo sé que yo, si hay otras vidas, yo tuve. Yo sé cómo era la cosa. Y sé cómo sufría la gente. A lo mejor la reencarnación. ¿Tú has pensado, por ejemplo, que la gente... tú sabes que todos los inviernos y veranos, 2 veces al año, ricos y pobres, sacaban los catres a las calles en Valparaíso? No, no tenía. Y en todas partes le pegaban. ¿Ya? ¿Y para qué? Para la araña. Se llamaba la noche de los catres, o el día de los catres. Le pegaban pa, pa, pa. ¿Y sabes qué pasaba? Caían gorgojos, liendres, pulgas. Sí, pues le echaban agua hirviendo. A todo. Y la gente, chao vecino, chao, chao, hasta el próximo. Y ahora hay insecticida, ¿desde cuándo? En la Primera Guerra Mundial. Hoy me dejaste, ahí sí que me quedé. Pero no había pensado nunca. Mañana mismo saco mi carro. La gente estaba llena de piojos. Sí, mira. Por eso los pelaban. Por eso decían, te pilló sanidad cuando éramos chicos, porque te pelaban, porque el piojo no sale. Ahora hay lindano en el suelo. Claro, pues, la gente vivía, remolino y un montón la gente vivía, esto de ducharse todos los días, eso es un invento de los norteamericanos, los europeos no se duchaban. Y en Chile la gente se bañaba una palanganita ahí. Pero estaba lleno. Bueno, y la gente sí se conocía más, porque salían, le pegaban los caches, el vecino conocía a la vecina, se llevaban bien, para los terremotos todos se juntaban, no sé, por lo menos. Pero vivían llenos de pulgas. ¿Y a qué se debe eso, crees tú, más o menos? Porque a que había pulgas, po. Pero hoy en día deben haber pulgas, pero bueno, con los químicos y todas las cosas que se han inventado. Estoy tratando de decirte que desde la Primera Guerra Mundial se inventó el insecticida. ¿Eh? Y eso mató a la pulga. Entonces ahora tú tenías una pulga, claro, o yo tengo un piojo. Escándalo. Y no, claro, lindano, con lindano sacaban las pulgas y los piojos. Claro. Esta gente no sabía de eso. Entonces, si nuestro mundo no es tan malo. No es tan malo. Oye, Felipe, hace nos quedan 2 minutos para la bomba atómica. Quedan 2 minutos para, claro, para que llegue sanidad a este estudio. No, te quiero agradecer. Y bueno, ahí está tu cámara también, se me cayó un anillo. Ahí está tu cámara, por si... Eso es mala suerte, recógela. No te preocupes. Bueno, no la veo. ¿Sí? Ya, no mi cámara, es tu cámara, si tú eres la anfitriona. No, pero hoy en día nos va a acompañar ya en toda la temporada. Feliz de estar en Aconcagua, el canal. Hola Aconcagua. Sí. Hola Aconcagua, sí. Y de estar en el programa De Todo, se llama un poco. De Todo un Poco, sí. Contigo. Y sabes que me ha gustado este programa, y lo voy a decir en los últimos 30 segundos, es que uno puede hablar de todo. Y puede hablar de historia, puede hablar de geografía, puede hablar de lugares, hablar de lo que quieras. Pero sépanlo, la gente que vive acá, y por eso me vengo yo para acá, porque no soy tonto, vive en un paraíso. Todos los extranjeros que vienen para acá y ven este valle y tienen casas construidas acá, por si no sabes. Sobre todo en Putaendo, sí. Putaendo vive mucha gente. Tú eres que son brutos, no son tontos. Entonces hay que cuidar esta zona, hay que respetarla. El respeto es tradición, la tradición es historia. Así es. Oye, y bueno, hablando de historia, tú me vas a acompañar en esta temporada. Sí, porque te voy a acompañar. Contemos antes que nos vayamos. Cuéntale. Que vamos a estar hablando de historia, por ejemplo, de las ciudades de acá. Sí. Mostrando fotos también. Sí. Mucha muy bien, ¿no? No alcanzamos muchas fotos. No miré el monitor. Ah, mira. Iglesia Curimón, esa fue hecha. Ya lo dijimos. Otro día, cuando vamos a mostrar fotos. Todos los lunes a las 22 horas. Todos los lunes a las 22 horas, gracias. Sí. ¿Me invitan? ¿En serio? Todos pero los sí, días. Vamos a hacer juntos el programa. Fantástico, mira. Todos los días, entonces, todos los lunes a las 22 horas, vamos a mostrar cómo era, por ejemplo, la calle Salinas, donde ahora hay un banco del Estado, creo, ahí. Sí, Banco Chile, El Banco Chile, sí. Ahí está el Banco de Valparaíso, que era un edificio maravilloso. Y ahora un edificio que parece, no sé, un galpón. Así. No sé qué le pasa a la gente hoy en día, a los arquitectos. Es un galpón esa cuestión. A lo mejor no tienen tanta paciencia para construir. Banco Chile. Ya no me voy a comprar el Banco Chile. Oye, ya, oye. Bueno, yo quiero mandar saludos, aprovechar nuevamente ya, sí, también a Jorge Ortiz, que nos estuvo viendo.
que es panelista también de un programa que hago yo en la mañana, sí, todos los días, que mañana, una vez, decía Javiera, Chabela, bueno, Joanito, que Pegú, que eres un amigo también, Gabo, Magdalena, bueno, y así a Eric Belebrans, que es un amigo haitiano, que también estuvo en este programa, él estuvo como emigrante, contándonos su historia. Sí, y todo. Complicado. Bueno, y agradecer también a Ana Allende, que está con nosotros acá, que nos trajo una torta para después del programa, que ella es banquetería de Curimón, así que toda la gente que quiera hacer un cumpleaños espectacular, glamuroso, o quiera comprar tortas ricas, ahí con Ana Allende se contacta con nosotros, ahí, bueno, ahí Ana vemos Allende, cómo. Ana Allende. Ana Allende, sí. Ana Allende. Sí, ellos son de Curimón, históricos de Curimón. Claro, no, si el Gastón es de la época en que fueron la iglesia. Sí. De esa época. De hecho, él estuvo poniendo la campanita en la Estuvo poniendo la campana, claro. se las da de joven aquí. Se lo yo te vivía cuando yo era chico. ¿Ah, sí? ¿De dónde? Y se las da de bombero, no, mentira, es otra cosa. Bueno, entonces también quiero agradecer a Ana Allende y obviamente que a Relojería y Joyería Fusión, que está en el espacio urbano local 94, a Eduardo, que también siempre está con nosotros, así que bueno, pues, agradecerte por haber estado acá. Hi. Esto recién comienza. Esto recién comienza, lo he pasado fantástico, me encanta esta escenografía. Sí. Tú sabes que es impresionista. Sí. Lo inventaron los alemanes, para que sepas tú, pero con ciertas perspectivas, así como tú la ves, aunque está la Torre Eiffel allá afuera. Sí, está en San Felipe, esa es la torre de alta tensión que está en el cerro. ¿Cómo? Uy, me confundí, dije, no. Eiffel hizo la torre de alta tensión. No. Pucha, que está moderno este video, ¿de qué se pasó? Así que te quiero agradecer y bueno, invitarlos a todos que nos acompañen todos los viernes, esta es nuestra primera temporada. No, todos los lunes. Es que me los lunes a las 22, ¿no? Pucha, estaba pensando en viernes. Sí, está empezando ya a salir de vacaciones, pues ya está empezando el viernes. Es que salió vacaciones el viernes, no. El viernes. Pero el lunes a las 22 horas por YouTube, Hola Aconcagua, y también por Facebook, Hola Aconcagua, así que bueno, pues yo me despido, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jael Martínez, y estaré contigo todos los lunes, repitiendo como tonto. Por si acaso me llamo Felipe Armas y soy actor. Ya, que lo pasen bien. Chao. Cuiden la zona, por favor. Cuídenla. Y el agua, que hay problema, que vamos a tocar lo en sé, otro, Petorca, el otro programa. Eso es Petorca. Y acá, el puta en Ritón. Ya, muchas gracias y chao. Chao, mis amigos. Que lo pasen bien, chao. ¿Qué le voy a decir?